Llevar la palabra de Dios más cerca de ti. Hoy abordamos la epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Para quién vivo? ¿Para quién vives tú? ¿Para Cristo o para el mundo? Avanzamos con la Iglesia Diocesana en esta experiencia del Llevar la palabra más cerca de ti. Venimos con este juego de las cartas del apóstol Pablo. Hoy vamos a abordar la carta a los Filipenses. Filipos, como zona, era una colonia romana desde el año 42 a.C. Una colonia muy particular porque era una de las más desarrolladas y en Filipos se vivía como si estuvieran en Roma, con todos los privilegios. Privilegios de un ciudadano, y habían adquirido un nivel y un estatus de vida quien estaba en Filipos como que le parecía caminar en las calles de Roma, pues tenía una imagen bien particular. Y era todo un privilegio estar en Filipos y tener ciudadanía romana, porque se creían pues de alta alcurnia. Y eso lo va a aprovechar Pablo para a los cristianos que se habían bautizado, pues darles un anuncio bien particular. Allí tenían algunos privilegios que se los voy a anunciar para ahora entender por qué los temas de Pablo en esta carta. Allí estaban exentos de impuestos. Allí podían apelar al emperador en momentos de juicio. Allí había orgullo porque los nombres de los de Filipos estaban escritos en los archivos de Roma. Era un privilegio que mi nombre estuviera escrito como ciudadano romano. Y tenían derecho al voto. Y vestían con las vestimentas propias de Roma. Ahora miraremos qué importancia tiene eso en la carta que Pablo escribe. En ese contexto, pues entendemos cómo Pablo exhorta a los cristianos que están allí a comportarse y a llevar una vida digna del Evangelio, no una vida digna de Roma. Entonces Pablo comienza a hacer la dicotomía. Hombre, si están bautizados, que se note en su vida que son cristianos y no que tienen el bautismo, pero vivan a lo romano y a lo pagano. Pues bien, que en esa época Roma era la capital del paganismo. Y por eso Pablo termina evangelizando Roma, porque era su gran reto, y por eso termina la iglesia poniendo allí la sede de los primeros papas, porque era un reto al paganismo, como todavía se conserva hoy. Ahora Pablo insiste que su meta no sea tener sus nombres inscritos en los archivos de Roma, que ahora su meta sea tener sus nombres inscritos en el cielo, en virtud del bautismo, en virtud de una vida santa. Entonces Pablo va empalmando los privilegios de Roma con privilegios superiores que él manifiesta, que estemos inscritos en el libro de la vida en virtud del bautismo. Pablo visita esta comunidad durante su segundo viaje misionero para crearla. Eran muy poquitos los judíos que habían, por eso ni siquiera tenían sinagogas, se reunían ahí en los prados o en algunos andenes. O sea que era en el fondo una tarea más difícil para el anuncio, pero Pablo lo asumió como reto para hacer allí el anuncio del Evangelio. Si hablamos del tema central, podríamos describirlo así. Es una carta muy familiar, muy calurosa de Pablo, donde agradece a la comunidad de Filipos los favores que ha recibido, de manera especial con una ofrenda que él motivó para los cristianos de Jerusalén. La comunidad cristiana de Filipos no era de muchos recursos económicos, y en la colecta que Pablo promovió con todas sus comunidades se llevó esa sorpresa, que aparentemente los más pobres fueron los más generosos y los que más dinero tenían fueron los más amarrados. Ahora Pablo los alaba por su generosidad, porque entendieron que en la medida que se da, Dios también multiplica. Luego, si quisiéramos entender los destinatarios, pues son aquí a esa comunidad que estaba allí en Filipos, una iglesia sencilla, pero también tenía sus episcopos, sus vigilantes encargados y sus diáconos, como se entiende en el capítulo primero. Junto a esa gratitud por la colecta, Pablo también quería escribirles para invitarlos a la unidad en humildad. Eso es importante, unidad en la humildad. Una cosa es que yo le haga unidad a mi familia, a mi obispo, al Papa, a la Iglesia, pero a regañadientes.
de mala gana, criticando. Bueno, hay que hacer unidad, ¿qué más hacemos? No, la unidad se da en medio de la humildad, donde yo pueda declinar mi orgullo y mi prepotencia y busque más el plural de nosotros que el yo, que el singular, que el egoísmo. Y por eso Pablo hace esa invitación. En el capítulo 3 y 4, Pablo hace una advertencia que aplica hoy. Les escribo para advertirles que hay entre ustedes falsos maestros. Hoy sí que estamos viviendo eso, porque basta que una persona coja una red social y se arrodilla y piensa que es palabra de Dios, cuanto mensaje raro llega, porque hablan y usan realidades de la iglesia y del cristianismo para distorsionarlo. Y no, mucho no ve ningún problema en acoger esta doctrina y comenzar a mezclarla con la sana doctrina. Hay que cuidarse de los falsos maestros. Por eso la iglesia nos invita a no salirnos de la palabra, de la tradición de la iglesia donde está el depósito de la fe, a seguir el magisterio de la iglesia presidido por el Papa y los obispos para ir a la fija. Lo que se salga de allí, hay que prender las alertas porque nos podemos equivocar en el camino. En torno a las ideas centrales de la carta encontramos, primero, el aspecto de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Por eso hay un hermoso himno del abajamiento allí en la epístola a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó, se rebajó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y nos salvó con muerte y muerte de cruz. Es el misterio de la kenosis, que a veces han escuchado ustedes en los términos griegos, o el abajamiento o el anonadamiento. Siendo Dios, se despoja de esas prerrogativas para salvarnos desde abajo. Por eso es toda la humanidad de Cristo en crudo, pero también toda la divinidad que brota de allí. Por eso la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Esa idea la resalta mucho Pablo en esta carta. También Pablo nos invita a pensar en la transformación de nuestros cuerpos sencillos y humildes para llegar a los cuerpos glorificados a imagen de la resurrección del Señor. Esa es la meta y hacia allá caminamos. Por eso el conformismo, la mediocridad en un cristiano no son compatibles con la fe. Un cristiano tiene que ir siempre en proceso de avance. Si hoy está bien, mañana estar mejor, y si está mejor, ser perfecto, y si es perfecto, llegar a ser santo, siempre en camino de evolución y de progreso. En esta carta Pablo da un signo de transformación personal. Cuando era judío era muy duro con las mujeres y las marginaba. Ahora en esta carta Pablo comienza a reconocer la importancia de las mujeres en las comunidades cristianas, en el capítulo 4, que era una gran novedad en el judaísmo, cristianismo, pero también en la mentalidad del apóstol Pablo por toda su formación anterior. Algunas peculiaridades de esta carta quisiera ahora recordarlas y comentarlas. La primera es una reflexión que hace Pablo al comienzo de la carta diciendo: Dios comenzó la obra de la salvación en nosotros en el bautismo, y Él se encarga, si somos dóciles, de llevarla a buen término. Una frase que escuchamos el día de nuestra ordenación sacerdotal: Dios que comenzó en ti esta obra, Él mismo la lleve a término. Eso es de Pablo a los Filipenses. Por eso, si somos una obra en construcción, tenemos que permitirle al Señor, como orfebre, como arquitecto, que nos vaya formando para sacar la joya que espera de cada uno. Pablo, en el capítulo primero, nos da esta frase que a veces aparece en los perfiles de muchos católicos: para mí el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. No porque se desprecie la vida, sino porque la vida tiene sentido, la vida presente si estamos en obediencia al Señor, pero también la muerte no es tragedia y acabose porque vamos al encuentro del Señor. Para mí el vivir es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Eso será realidad en la vida personal de cada uno? Esperamos que sí, porque es la fuerza que tiene la palabra. Luego Pablo habla también de la fortaleza que solamente obtenemos en Cristo. Hay que dar de mis capacidades, de la fuerza del mundo, para confiar más en la fuerza de Dios en mí. Y cuando eso ocurre, siempre seremos vencedores. En ese seguimiento del Señor hay que equilibrar muy bien el índice de pérdidas y ganancias. Para ganar a Cristo hay que echar a perder muchas cosas. Nadie puede ganar a Cristo, pero amarrado y con los pesos del mundo y del pecado. Hay que soltar, estar liviano, ligero de equipaje, para que la gracia tenga su eco en nosotros.
que el apóstol Pablo en este mensaje a la carta a los Filipenses nos conceda toda la gracia de alcanzar lo que él llama la paz de Dios. Un saludo que era muy común entre los judíos, el shalom, que no se obtenía por el silencio de las armas. Ya desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías dice: sobre Jerusalén haré correr como un río la paz. Y cuando uno revisa la historia, Jerusalén ha estado siempre en guerra. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento hasta hoy. Entonces uno dice, ¿qué tipo de paz le prometió Dios a Jerusalén? Porque es que la paz bíblica no es la ausencia de armas o es la ausencia de conflictos, es todo lo contrario. Serenidad, tranquilidad y confianza, incluso en medio de la turbación. El saludo de la paz de los judíos es decirle al otro que el Señor, Padre, Hijo y Espíritu, en el caso de los cristianos, con toda su plenitud habita en ti, te bendiga y te haga próspero a ti y a los tuyos. Ese era el signo de la paz judío. Nosotros lo reproducimos en la Eucaristía con aquello que no se llama saludo de la paz en la liturgia. Si fuera saludo estaría muy mal ubicado, porque estamos saludando ya para irnos de la misa. Se llama, es el signo de la paz. Y ahora que miramos al otro y le decimos la paz esté contigo, pensemos eso, que Dios Padre, Hijo y Espíritu habite en ti, te conceda lo mejor, te bendiga y te dé prosperidad a ti y a los tuyos. Esa es una frase hermosísima que podemos conservar. Que Pablo a los Filipenses, Pablo a nosotros hoy, también nos convenza de estas realidades.